En esta ocasión hablaremos sobre la construcción del nuevo Archivo Agrario Nacional que se construirá en el estado de Oaxaca. Pero antes de iniciar, te invitamos a suscribirte al canal y compartir nuestros contenidos con el fin de que más personas se enteren de los proyectos que se desarrollan en México. El Archivo General Agrario es uno de los archivos más importantes de México. Resguarda más de 45 mil metros lineales de documentación, los cuales constituyen el patrimonio documental de la propiedad social en México. Y desde hace más de 100 años, su función principal ha sido la guarda, custodia, control, conservación y administración de los documentos que dieron origen y siguen dando certeza jurídica a la propiedad social de la tierra en México. En él vemos las acciones agrarias llevadas a cabo desde 1915 hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 31.000 núcleos agrarios que poseen 103.5 millones de hectáreas, lo que representa más del 50% de la superficie del país. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocidas por sus siglas como SEDATU, invertirá más de 700 millones de pesos para la construcción en los próximos 12 meses del nuevo Archivo Agrario Nacional en esta ciudad de Oaxaca, anunció el gobernador del estado junto con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México, además del titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón. Este último señaló que el proyecto servirá también para la recuperación de 12 hectáreas en lo que antes era una fábrica de triplay para construir un parque urbano, en cuyo centro quedará el Archivo Agrario Nacional. Un parque lineal y el área de comedores de la central de abasto. La finalidad es cuidar el ecosistema, resguardar la historia y mejorar los espacios públicos del sur de la ciudad. Luego de recorrer la antigua fábrica de madera en Oaxaca, localizada en la agencia de San Juan Chapultepec, en el sur de la capital del estado, a un kilómetro del centro de la ciudad de Oaxaca, funcionarios municipales, estatales y federales tuvieron una reunión de trabajo para la presentación del proyecto que se desarrollará en esta zona, donde las autoridades del estado lo tienen en completo abandono. La presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, destacó que los sismos del año 2017 afectaron el inmueble que guarda los archivos agrarios en la Ciudad de México, por lo cual es de suma necesidad la creación de un nuevo espacio, toda vez que estos documentos tienen un gran valor histórico para México. Por ello, se había estado buscando un espacio idóneo hasta que se encontró este predio en el estado de Oaxaca. Es el más importante de México después del Archivo General de la Nación. México tiene muchísimos tesoros, más que otras naciones, y uno de estos tesoros es el Archivo Agrario Nacional. Destacó que la decisión de traerlo a Oaxaca se debe también a que esta entidad se encuentra a la vanguardia en temas relacionados con la propiedad. Acerca del predio, el gobernador de Oaxaca explicó que lo donará al gobierno de la República,
ya que actualmente este predio se encuentra en completo abandono, lleno de basura y en malas condiciones. Pero con este proyecto que viene del gobierno federal, dará un gran realce a la zona, generando empleos tanto directos como indirectos. El titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, explicó que este proyecto incluye un parque público que rodeará la nueva sede del archivo. Es un proyecto integral. Queremos no solo la intervención y la mejora de estas 12 hectáreas como un nuevo oxigenador de la ciudad, un nuevo parque para todos los ciudadanos de la capital de Oaxaca, sino también mejorar las condiciones en la central de abasto, que se ubica a 700 metros de distancia. Una zona donde miles de personas, comerciantes, se surten de las frutas y verduras provenientes de diferentes partes de la entidad. Con este proyecto se generarán miles de empleos. Se tiene planeado que la construcción del archivo tarde 12 meses y otros más para que todos los documentos sean trasladados a su nueva sede, pues suman 32 mil metros lineales. Se va a construir un edificio idóneo para que los documentos de México estén seguros y a la disposición de todos los mexicanos. Amigos y amigas, como vemos, Oaxaca será la nueva sede de este gran archivo general agrario de la nación. Al sur de la ciudad de Oaxaca, hay una gran necesidad por espacios públicos de calidad y áreas verdes que sirvan para el sano esparcimiento de las personas. El gobierno de México, a través de la SEDATU, se ha propuesto rescatar esta zona de la capital, poniendo en marcha el Plan Integral del Río Atoyac. Un proyecto para cuidar el ecosistema, resguardar nuestra historia y mejorar los espacios que son de todas y todos. Tras un análisis en territorio para identificar las carencias de la zona, así como de recorridos y reuniones con quienes habitan estas colonias, se contempla un proyecto con una inversión superior a los 700 millones de pesos para el beneficio del pueblo oaxaqueño. Con el propósito de proteger y conservar el patrimonio documental de México y ponerlo al servicio de la comunidad, se contempla construir la nueva sede del Archivo General Agrario en el terreno que antes ocupaba la fábrica de AAA. Como parte de este proyecto, se contempla también la construcción de un nuevo parque urbano con una superficie de casi 7 hectáreas que se convertirá en un nuevo pulmón verde para la ciudad. Otro elemento del plan es la remodelación por completo del área de comedores de la Central de Abastos de Oaxaca para convertirse en un espacio que incremente la venta de quienes ahí trabajan y mejore la experiencia de quienes lo visitan. Estos proyectos estarán conectados por un nuevo parque lineal en la ribera del Atoyac, en el que se conservará la vegetación existente, se construirán senderos bien iluminados, así como puentes peatonales para hacer un espacio público seguro y accesible para toda la gente. El Plan Integral del Río Atoyac es un proyecto que generará empleo, que mejorará la vida de quienes aquí habitan y hará realidad la transformación de Oaxaca.